Hola, hola, muy buenas tardes o noches. Tengan todos aquí en la audiencia. Bienvenidos a Cody TV, el programa que eh, se cansó de pagar premium en Spotify y ahora usa YouTube Music, <laughs> al menos de mi lado. Mm, no, bueno, yo todavía escucho Spotify por ahí ah. Premium, así que no, no he tenido igual la, la oportunidad de probar otras cosas, pero es, podría ser. Es como el aire acondicionado. YouTube Premium, una vez que lo pruebas, no lo puedes dejar. Es como usar un disco de estado sólido. Colóquenos de verdad por ahí en el chat qué es una cosa tan buena que una vez que la pruebas no puedes retroceder. Yo considero que un disco de estado sólido es una de esas cosas. El aire acondicionado es cierto, es algo que hace poco yo lo implementé en mi oficina y sí, me costaría tener que dejarlo. Exacto, retroceder y dar pasos para atrás en esa clase de, de productos suele, suele, suele pasar. Colóquenos desde el chat, eh, desde dónde nos están viendo, sintonizando en esta tarde-noche. Saludos por ahí, por ahí Miluska Ríos desde LinkedIn nos coloca que ella nos está viendo o él nos está viendo desde Perú. Muchísimos saludos hasta el Perú. Alguien coloca por ahí Pablo Alejandro Robledo dice que un teclado mecánico. Coincido contigo. Una vez que pruebas un teclado mecánico, regresar a uno de membrana es eh, una involución que el hombre no necesita. Eso tengo que probarlo y ver. Por ahí les diré si comparto la opinión. La verdad es que sí, sí estoy interesada en hacerlo. viendo eh, por ahí, saludos a todos. Por ahí vemos a... Saludando a Fátima, Argentina, Guatemala. Darwin dice que una vez que pruebas el home office, no quieres volver a cambiar presencial. Oh, sí. Comprobado. Buen punto, Darwin. Saludos hasta Bogotá, <laughs> Colombia, hasta Chile, entre otras localidades. Así es, por ahí Argentina. Creo que Bueno, no sé si lo habéis comentado. El Salvador también nos ha saludado por aquí. Eh, es un gusto siempre tenerlos aquí de muchas partes de, 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 del, del, mundo, del es... mundo, porque vemos por ahí varios eh, lados. También tenemos alguien más por ahí de eh, Julio, dice, de Perú. Algo que no dejaría, ver series y anime. ¿Que ver series y anime es algo de lo que no puedes retroceder? No lo sé, sería cuestionable. De, por ahí, bienvenidos por ahí. Alguien pregunta, bienvenidos a COI TV, qué gusto de ver tantos países, su participación en el chat es muy importante. Ah, eso somos nosotros. <laughs> ok. Pero, saludos a, saludos hasta confirma. la ciudad de México, por ahí nos están viendo desde diferentes eh, latitudes. Por ejemplo, por ahí desde España, de Islas Canarias, es un gusto siempre ver a gente de España en estos lives. La verdad es que allá ya es de noche, así que. Sí, no, ya. Ya es tarde, ya, Ajá, ya no ya, se ya. está cenando. Así Estás... que es un gusto que estén por aquí. Bienvenidos y saludos por ahí a Helen, que precisamente nos ve desde Las Canarias. Alguien por ahí pone Luis Enrico. Yo creo que una freidora de aire, una vez que la pruebas. Sí. Permítame a mí disentir de tu opinión. Tengo una freidora de aire y siento que hay cosas que todavía me gusta seguir haciendo en una. Eh, en otro procedimiento calórico, en pues, mi opinión. Bueno, es que igual quita bastante, es muy fácil, es muy fácil de usar, es muy fácil de, de dejarlo a los minutos ahí, pero es cierto, igual es como. Si trata la carne. <laughs> Eso también dicen en el microondas, pero. <laughs> eh, otra cosa que no uso. <laughs> ah, bueno, por ejemplo, en microondas, digo, sí puedo sobrevivir sin un microondas, pero es, te facilita mucho la vida. Pepsi es correcto, colóquenos también, síganos colocando los saludos siguen yendo hasta otras todas partes por ahí desde Morelia, Michoacán nos saluda Humberto Cortés a través de YouTube y por ahí eh, acabo de perder este David Morán nos saluda desde Panamá, saludos hasta Panamá, señor David qué gusto de verdad que están adentrándose les pedimos por favor que compartan esta esta transmisión denle me gusta eh, participen en los chats porque eso hará que YouTube considere que esto es un producto de valor que sí lo es y lo comparta a más personas. Por ahí también nos comenta Osvaldo, el mejor invento, un sacarropas. Seca para, ropa. Ah, seca perdón. Eh, para tiempos de invierno. Es muy cierto. No sé o qué, o sea, un, una bueno, secadora, ¿no? Sí, secadora. Ah, okay. O, bueno, ya existen las centrifugadoras también, entonces. Sí, yo... Pero pienso, son de mucha ayuda, o sea, sí, tengo para... Una de esas esos, lavadoras, uh -huh. así de todo, ¿no? y pienso que si sí, no regresaría a, sí, sí, a lavar claro. ropa de otra manera. Puntos. Eh, para Osvaldo. Juan comenta más de una pantalla. Es cierto. Ah, sí. Ya, ya. Es, es muy. Eh, la verdad, yo era de las que se negaba hasta que aquí el equipo de Codefacito me ayudó a conseguir un monitor y fue, miren, otra cosa. Eso era porque tu, la pantalla de tu laptop era muy pequeña, pero paremos esta farsa. No se necesita más de un monitor si el monitor es bueno. Bueno, o sea. Es, es que depende. <laughs> o sea, depende de cómo. Yo sé que eh, hay veces, Luego, pero hay actividades que sí se necesitan dos pantallas, y yo soy de las que va a defender esa opción. E incluso una pantalla te va a servir para ver eh, series, para ver tu música y demás, pero ahí Wow, ¡Guau! Sí, que era necesaria. <laughs> para tu comodidad, sí. <laughs> no, no lo sé, la verdad, yo entro en el debate de las cosas de esta clase por ahí, pero bueno, alguien coloca por ahí que sí se siente la diferencia con el tema de los dos. Monitores, yo la verdad pienso que si vas a trabajar, trabajar, necesitas uno. Para los temas de apoyo, del entretenimiento y todo lo demás, está bueno tener dos. A nadie le enoja, ¿no? ¿no? Si puedes tener dos, ten dos hasta cinco. Pero yo pienso que así que digamos crucial y que no puedas retroceder la vida para atrás después, que es de lo que estamos hablando, que no puedas dar pasos para atrás y que ya después de tener dos monitores, ya no, es imposible trabajar con uno. Por ejemplo, no, algo que sí es muy, y voy a seguir defendiendo esta parte de la población, es en las llamadas de Zoom. O sea, Zoom usualmente te quita esa opción. Bueno, en cuanto presentas pantalla, te da como que tu pantalla para presentar y dónde queda tu chat. O sea, es algo bastante interesante, digo, por ahí okay, defendiendo okay, 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 la, okay. la pantalla extra. Pero bueno. Está bien, estoy, estoy de acuerdo contigo. Bienvenidos a este programa que tenemos hoy diversas variedades, temas muy interesantes, muy, muy valiosos. Hoy, como bien lo dice el título, hablaremos de un lenguaje de programación con Spotify. Veremos a Uriel Hernández interactuar con este lenguaje de programación y hablaremos un poco de lo que hay de por medio. También tenemos diferentes secciones. Hoy estaremos hablando de Python. ¿Alguien tuvo la brillante idea de introducir Python dentro de Excel? ¿Alguien Microsoft? Y les daremos toda la nota y todas las opiniones sobre ese tema. Así es, por si no se habían enterado, por ahí estaremos platicando más sobre ello. Nuestras opiniones también al respecto, igual queremos escuchar sus comentarios en el chat próximamente en esta sección. Eh, también vamos a tener nuestro tip de la semana, por supuesto, no puede faltar en este Code TV, el tip de la semana con eh, Claudia, que nos estará hablando, por acá lo tengo, animaciones con Scroll en CSS. Excelente, no se pierdan el tip de la semana, por ahí puso Alfredo Surco Python para Excel, así es, vamos a estar hablando hoy de esta novedad que nos ha transmitido el equipo de Microsoft, que es Python para Excel, entre otras situaciones. También estaremos resolviendo en vivo dudas sobre programación, todas las personas que estuvieron participando en una dinámica que hicimos en Instagram podrán ver resuelta su pregunta en vivo y en directo en este mismo programa. Justamente también tenemos un video muy interesante con Oriel. Que se tratará sobre el código duplicado es mejor. Veremos no por ahí. Así que quédense al pendiente de este Código por supuesto. Así es. Nosotros los dejamos de momento. Vamos a recibir la entrada de otro invitado más a este programa. Y no se despeguen, por favor. Compartan, denle me gusta, activen la campanita del canal de YouTube para que se les notifique cada miércoles a las 3 de la tarde, horario del centro de México. Hay Código TV. Continuamos. Tres cosas que no sabías que podías aprender en línea y, por supuesto, en código facilito. Número uno, matemáticas, importantísimas. Puedes aprender álgebra lineal, mates discretas, regresión, árboles de edición y muchas cosas más con la increíble Matemaga. También puedes aprender a desarrollar videojuegos para iOS y Android. Tenemos un gran curso de Flutter con el framework Flame que te permite crear juegos 2D para dispositivos móviles. Y tercero, y recién salido del horno, los nuevos contenidos de Python avanzado, donde vas a aprender optimización de código, manejo de paquetes, programación concurrente y muchísimas cosas más. Recuerda que estás en Cody TV. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita, porque nos vemos todos los miércoles. Espero que sigas disfrutando la transmisión. Aquí estamos ya, Rafa. Eh, un gusto estar como siempre en Cody TV. Hoy para desafiar lo que la gente concibe como un lenguaje de programación, ¿qué es realmente un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación son un conjunto de sentencias e instrucciones planteadas a través de la lógica y según el test de Turing que tengan que tres cualidades que permitan qué. Que sea Turing completo, ¿no? Turing completo. Cualquier máquina se puede programar en un sistema que sea Turing completo. Pero, bueno, tú sabes, ha habido un gran debate. Tú me preguntaste qué era un lenguaje de programación. Yo solo intento... No, no estaba en el o sea, guion, ¿eh? Se viene y me pregunta o sea, cosas. No quería mío. ver cómo estabas. Eh, no, o sea, muchas, muchas veces nosotros conseguimos un lenguaje de programación, ya sabes, JavaScript, Java. Es un tipo de lenguaje de programación. No digas HTML, por favor. Um, HTML también es un lenguaje de programación. Estoy aquí listo para defenderlo con cualquier persona del chat que trate de convencerme. Pero, miren, justamente... Hoy vamos a demostrar que lo que la gente cree que es un lenguaje de programación no es necesariamente o no se limita solamente a eso. O sea, nosotros concebimos como lenguaje de programación los que son de programación eh, imperativa y los que son de propósito general. O sea, la gente solamente concibe los lenguajes de programación de esta categoría como lenguajes de programación, pero hay lenguajes de programación de dominio específico, como SQL, no te sirve para programar lo que sea. Está hecho para una cosa específica. Y es un lenguaje de programación. Y están los lenguajes de programación declarativos. Donde tú no eh, das instrucción por instrucción, sino básicamente das como que. No, no dices el, el cómo se va a hacer, sino dices qué esperas que se haga. Como CSS. El color va a ser rojo. Y cuando pase el mouse encima, va a ser azul. No le dices. Tan, no le das tantos detalles como en un lenguaje de programación imperativo donde le tienes que decir paso a paso qué tiene que hacer. ¿Esto en dónde? Exactamente. Los lenguajes de programación... ¿Vale? Eso, eh, Eso lo hace HTML. Es decir, ¿esto en dónde? Exactamente. HTML en ese sentido se puede concebir como un lenguaje de programación declarativa. Pero tú le dices un input, no te preocupas cómo se va a hacer ese input. Simplemente dices, quiero un input y ahí está el input. Ok. ¿Esto dónde deja los lenguajes de programación funcionales? Eh, también la mayoría de ellos son imperativos. O sea, son de, de imperativos. Eh, entonces, eh, hoy, justamente, nos topamos con un proyecto eh, que básicamente te deja programar a través de Spotify. Ok. Es una cosa. No hay patrocinios <laughs> aquí. ¿eh? Es una cosa rarísima, es un proyecto la verdad, súper interesante, en el que básicamente a través de la creación de una playlist, tú le dices al intérprete cómo lo tiene que... qué es lo que tiene que hacer. Así es. Yo estuve comprobando, viendo lo que estaba haciendo Uriel. No va a cambiar el mundo, pero qué divertido no. es y qué creativo que haya sucedido de esta manera. Claro, no es una cosa para que ustedes digan, a partir de ahora dejan de usar JavaScript y empiezan a usar Spotify y crean playlists, porque es bastante impráctico para programar. <laughs> pero sí nos ayuda a entender que Exacto. los lenguajes de programación, hay que salir de esa caja de, de las limitantes de lo que creemos como lenguaje de programación y sobre todo nos ayuda a descubrir el potencial. Yo más bien cuando tenemos estas discusiones, no 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 intento convencer a nadie de lo de HTML y nada, sino trato de, de descubrir qué herramientas vamos a crear en el futuro para programar que no necesariamente se ven como programamos ahora. Un ejemplo de ellos es Scratch, ¿no? El, el, los bloquecitos, bloquecitos, lo arrastras, no sé qué, programas. ¿Qué, ¿Qué va a pasar en el futuro? O sea, quizás cuando, por ejemplo, nada más para darte una referencia, cuando hablamos del metaverso y dicen cómo vamos a programar y, y nos imaginamos como con un teclado virtual ahí, pero quizás eso no es tan cómodo, quizás haya que descubrir una nueva cosa que tengamos que hacer. Probablemente los lenguajes, y aquí estamos imaginando cosas, pienso que puedan evolucionar. Tal como ha evolucionado la comunicación y el lenguaje, por ejemplo, ahí tenemos los emojis y muchas cosas. A través claro. de un símbolo puede que haya bloques de código que sean representados de diferentes maneras o eh, lenguajes que no son necesariamente como el inglés, donde hay conectores, verbos y todo lo demás, sino que son un poco más eh, simbológicos, como los pueden ser los lenguajes orientales. Claro, Entonces, exacto. No, muy probablemente, y aquí estamos ya hablando de otro tema, pero pues creo que así podría evolucionar un poco el tema de la, del, de la programación más adelante, pero hoy. Veremos cómo alguien dijo, lo vamos a hacer a través de una playlist de Spotify. Sí, vamos a pedirle a Mike si puede poner el repo en GitHub, porque ustedes lo pueden probar. De hecho, yo hice mi playlist de, para, para programar. Eh, ahí está ya, en, eh, este es el repositorio, es eh, creado, el autor, por cierto, es un PhD en ciencias de la computación. El área que estudia todo este tema de, las, de los lenguajes de programación son las ciencias computacionales. Y básicamente, si, si vamos un poquito ahí en el readme, nos enseña cómo es que tenemos que programar. Que, y básicamente lo que tú tienes que hacer es crear una playlist y dependiendo de las canciones opciones. que tú agregas, es lo que va a hacer el, el programa. Por ejemplo, dice acá, si tú quieres eh, leer datos, o sea, si tú quieres que el usuario haga un input de datos, tienes que agregar una eh, canción de Coldplay. Y luego, ¿qué canción de... de Coldplay pondrías? No, ahí te va. No, no es como arbitrario, sino que dependiendo de la cantidad de letras que tenga el nombre de la canción, es lo que puedes añadir. Entonces, si tú pones Yellow, tienes que eh, escribir, ¿qué? ¿seis? Seis. Seis. Tienes que, tienes que hacer un input de seis letras. Si pongo Viva la vida, ¿cuentan espacios? No, solo la primera. Ah, ok. Si, hay una canción de Coldplay que aquí él lo menciona que empieza con A eh, dice a Sky Full of Stars eh, solamente uno oh. y luego el intérprete guarda como una un data land que le llama que es como una colección de datos donde va almacenando información y luego lo que tienes es un puntero un cabezal digamos que va moviéndose a través de ese data land y que para tú mover ese puntero tienes que hacerlo también con canciones si quieres moverlo hacia adelante digamos e incrementarlo pones una canción de Radiohead si tú lo quieres mover para atrás, puedes poner una canción de Muse, pero solamente del álbum Drones. ¿Vas a ver cuál es o sea, imagínate <laughs> el álbum Drones? Imagínate <laughs> lo increíble que es desarrollar esta, esta clase. O sea, tú decides todo. Tú eres el, el rey que dice el álbum, eh, solamente el álbum. Este, yo lo voy a aceptar eh... eso. Si Exactamente. alguien dijo, solamente quiero estas sentencias con estas letras y en esta forma, y si no, el compilador te va a rebotar. Yo quiero Exactamente. que sea una una pista de este álbum de Spotify. Y bueno, ahí está el link del repo. Ahora le voy a pedir a Mike que nos ponga la playlist que ya, ya programé. ¿Tú programaste tu playlist? Me no declaraste variables. Programé, programé. O sea, al, al crear esta playlist programé. Porque, ojo, ¿qué, ¿qué es programar en sí? O sea, estoy bien meta hoy, <laughs> la verdad. ¿Por qué venimos? ¿A qué estamos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Mira, ¿qué es programar en sí? Es... ¿Añadir canciones a una playlist? ¿O es saber qué canciones debes agregar y bajo la, lo que quieras hacer del programa, en qué orden las tienes que hacer? Y es lo mismo que yo siempre les digo: programar no es la sintaxis. Programar es saber qué, debe, qué va a ser tu programa y qué instrucciones necesitas para que lo haga. Programar es anticipar algo. Hacer un programa. Programar puede ser. Sí. Pues Mira, mi alarma. Ese es otro tipo de programa. Pon, pon, la, pon la playlist. Ahí está mi playlist. Se okay. llama Hello World. Ajá, muy y, original. Exactamente. Y te voy a explicar qué es lo que está haciendo. Primero está Yellow de Coldplay. Gran canción. Y te, y te, te deja, te abre un input en el que puedes poner seis caracteres, obviamente. Después está School Road de Radwimps que es una banda de rock eh, eh, que nosotros japonesa, según asumimos que es este japonesa es una impresión si hay un fan donde Radwimps que se siente ofendido porque dijimos alguna información errónea disculpe Corríjanos. <laughs> eh, bueno en la primera la canción de Radwimps lo que hace es imprimir lo que esté en el puntero actualmente que es la primera letra del input vale luego con Creep de Radiohead mueves uno el puntero e imprimes la siguiente letra con dreaming lantern de radwimps luego volvemos a poner otra de radiohead que es no surprises para mover otra vez el puntero y luego volvemos a imprimir eh, uh -huh. todo eso se puede hacer con ciclos pero también tiene ciclos es, una, es un intérprete de turing completo eh, pero no la verdad no lo puedo hacer no lo puedo hacer funcionar o sea en los 30 minutos que le dediqué a este, a este a este lenguaje de programación no puedo aprender lo suficiente pero comenten si quieren curso pero luego la playlist que te queda luego la voy a escuchar la voy a poner en mi carro la verdad para ver qué qué magia nos regaló la programación y bueno la verdad, eh, ahorita voy a, voy a poner de cabeza al equipo de producción. No sé si cuando, uh, cuando se ve aquí podemos poner una cámara que me vea mi pantalla. ¿No? ¿En este, porque lo voy, a, lo voy a ejecutar. Vas a ejecutar. <risa> <risa> ok, en vivo y en directo el señor Luis Hernández se dispone a ejecutar este, este script que a través de canciones de Spotify pueden o no eh, realizar este, este ciclo. Una instrucción sencilla, pero... Es básicamente, lees un, una entrada y luego la voy a, la voy a volver a imprimir. Aunque uh -huh. solamente los primeros tres, porque si se dieron cuenta, solo imprimí toda la, todas las eh, instancias de Radwim que ustedes vean. Es una impresión. Y las de Radiohead es básicamente nada más mover el, el cabezal. A ver, dale. Dale ahí. A ver, ahí se ve, mira. ¡Hala! Chaval. Mira, le voy a dar Enter. Esta es la ejecución, ¿no? Aquí está eh, mi username y aquí está la playlist eh, de la que va a leer. Y luego le das enter y ahí ya está en modo input, o sea, ya va, ya va a recibir datos. Y como te decía, son eh, A, B, C, D, E, F. ¿Cuántos vamos ahí? Seis. Dos, pero ahí, no, ahí vamos cinco, ¿no? ¿Seis? seis. Seis ya. Ah, bueno, son seis porque ya el tiene seis letras. Le doy a imprimir y luego me imprime las primeras tres. Todas las impresiones son una canción, canción de Radwin. Bueno, entonces imprime la, la primera Radwin, la primera. Luego, Creep de Radiohead lo mueve al siguiente. Punto del, del Data Land que le llaman. Y luego otra de imprime la B. Luego otra de Radiohead vuelve a mover. Y luego otra de radwin imprime la C. Laborioso, pero interesante. <laughs> me encanta. A mí, temas, a mí me encantan estos temas, la verdad, a me encantan estos temas. Cuenten en la audiencia qué les parece eh, esta clase de proyectos. Y tú, tú con qué programarías? Con la playlist de YouTube Music, al parecer. Sí, puede ser. Eh, si tuviera que elegir canciones o... No, no ¿o sé, qué o, o sea, todos se vale. Yo sea, eh, usaría Pokémones. ¿Pokémones? Sí, usaría Campos de... Me late. Incluso, si tú me dices uno de la tercera generación, se va por así. Un Pokémon tipo dragón, <laughs> mueves el, el cabezal o me dices según el número de... ¿Ves? A día algo así. Claro, y nada más para que te des una idea, realmente, obviamente la lógica para poder crear un intérprete es, es compleja la lógica, pero el parser de este proyecto tiene 60 líneas. Este intérprete, que es Turing completo, eso quiere decir cualquier máquina se puede programar, eh, tiene solamente 60 líneas de código. ¿Tú podrías hacer el tuyo? Sí, claro. <risa> <risa> Yo podría hacer el mío. <laughs> no, en serio. Y digo, la verdad... Eh, me encantó el proyecto y esto viene muy ad hoc de que ahorita estamos en, la, en inscripciones abiertas del Bootcamp de Ciencias de la Computación. Literalmente, es. ese Bootcamp es para que tú puedas hacer esta clase de proyectos. Imagínate, para que entiendas la lógica detrás de lo que está sucediendo acá y lo puedas hacer. No, imagínate un portafolio con este proyecto. Suena a un ¿Quién no te contrató? Alguien que estuviera haciendo eh, eh, compiladores o algo de lenguajes de automatas. Es algo muy creativo sí, y muy. Exacto. Bueno digo él es un eh, la persona es un doctorado en ciencias de la computación literalmente es la clase de proyectos eh, que hacen dice podemos analizar el código podemos en plural no lo sé yo tal vez no o sea digo mira <laughs> ¿Podemos no es, todavía ya no está en la cámara verdad ya eh, no no déjalo este pueden entrar al igual y lo pone ahí el, el GitHub eh, Mike realmente no es código muy complejo o sea realmente no es código son ifs son este force en qué lo hicieron disculpa Python Python es okay. Python, o sea, es Python, literalmente eh, es Python que ejecuta el código que es una playlist de Spotify. No está, no está complejo el código, pero otra, obviamente la lógica otra aplicación más de Python, otro, otro lugar donde está inmiscuido, en scripts que tú. Bueno, no es un script, de hecho es un lenguaje. Exactamente. Okay. Exactamente. Eh, no, la verdad, eh, me encantó el proyecto. Cuéntenme ustedes qué, qué piensan ahí en el chat. Y eh, si alguien se anima a programar eh, en lo que queda de live, que comparta la playlist y la vamos a ver. O sea, aquí están en el, en el readme, están todas las instrucciones. Te digo, lo de los loops no, no lo llegué a entender muy bien. También puedes asignar valores, ¿no? Pero dice, si la canción de un álbum, si la primera palabra de la canción de un álbum tiene una longitud menor a 7... Y no satisface ninguna de las definiciones anteriores, es decir, no es de Radiohead, no es de Drag Wims, no es de Colpe, etcétera, Los datos en el puntero eh, se asignan al primer carácter de la siguiente canción. O sea, si tú quieres asignar al puntero la palabra, la letra U, pones una canción, ¿qué playlist tendrías que hacer para formar la palabra código facilito? Uf, una, una playlist larga. Una playlist para viajar. <laughs> Seguramente. Dice: esto es una muestra de lo increíble que es la programación, a pensar fuera de la caja. Exactamente. Me Muy entendiste bien. todo. Michael Alavedra lo tiene. Sí, exactamente. ¿Dónde consigo calcomanías y playeras del cocodrilo? Eh, a veces las regalamos, la verdad, hasta el día de hoy no las hemos vendido nunca, que yo recuerde, pero sí, a veces las, las regalamos. Si alguien, si alguien le fue vendido. <laughs> reclame, su dinero. reclame su dinero fue estafado por un coyote, diríamos aquí en México exactamente, no pues ahí está la verdad cómo programar con Spotify me encantaría ver alguna playlist por ahí en estos días ¿qué hará esa playlist ¿qué formará porque vamos a hacer la de código facilito no hoy pero digo lo voy a lo compartimos después la playlist no conozco nada de Raspberry ¿No encuentras en cuántas canciones y por eso voy a tener que escuchar para esa palabra no la... pues solo googleas o sea ya pones la que necesitas, ¿no? Es como el Stack Overflow de este lenguaje promocional es el buscador de Spotify. Bueno. Para gustos colores. Y la verdad es que está muy interesante, está muy eh, curioso, divertido, siento que es algo bastante eh, ocurrente. Cosas que no se suelen ver mucho en esta industria, la verdad. No, me... Mí... Hemos dado mucha vuelta a la Pokédex en Frontend, que ya las buenas ideas no han estado <laughs> llegando como demasiado. Dice, no, o sea, yo me imagino, o sea, ahí todo, todo, la verdad, lenguajes de programación con figuras, con Pokémon, con lo que sea, o sea, todo eso se puede hacer. 60 líneas de código, solamente necesitas como las bases de ciencia de la computación para poder hacerlo. Y, lo, y nada más para ya ir cerrando, eh, me encanta lo que dijo este Anthony, es para, perdón, eh, Michael, es para pensar fuera de la caja. Y te tengo otra sección para pensar fuera de la caja, que bueno, es sobre el código duplicado. El código duplicado. Es como que ya una convención de que no se debe de hacer código duplicado, pero en esta sección les voy a contar... Optimización, velocidad, el famoso dry, don't repeat yourself, Ajá. que es uno de los principios primordiales de la programación, no repitas código, pero quizás sí hay escenarios donde sea mejor repetir código. Y luego saldrá otro artículo diciendo lo que dijo este artículo, no era tan cierto, pero aquí estamos para discutir la actualidad de la programación. Literalmente en el video uso los dos artículos. O sea, ya, ya, ya pasó, lo sabía, Siempre ya, pasó. Es así. ya pasó. Así que, eh, pues, pásalo Mike, eh, la sección donde vamos a hablar de, a veces sí es bueno duplicar código. El peor de todos los males en programación, todos sabemos que es duplicar código. Pero encontré un artículo donde, eh, de hecho, te recomiendan duplicar código a tomar otras alternativas. Vamos a analizarlo. ¿Es bueno duplicar código? Bueno, resulta que está este artículo eh, escrito por Andy Metz, eh, muy popular en la comunidad de Ruby de Rails, que dice que Dupl duplication is far cheaper than the ground abstraction, que básicamente dice que duplicar es más barato que, introduc que introducir la abstracción incorrecta. Es muy interesante porque nos lleva a pensar en este tema de qué tan pronto debo abstraer eh, algo en programación para que realmente sea beneficioso. No todas las abstracciones per se tienen que ser mejores. Y esta persona explica que cuando uno introduce una abstracción, y es algo que hablé antes en un video, lo voy a poner por acá o en la descripción del video, uno introduce una opinión acerca del código y se establece algo para ese proyecto, se establece una opinión, ya sea una clase, una función, ya se estableció una decisión que una eh, persona tomó. Y básicamente eh, esta persona explica que conforme va pasando el tiempo en un proyecto, estas abstracciones conforman, empiezan a deformarse para adaptarse a distintos casos de uso en los que posiblemente era mejor eh, duplicar código, que de hecho es algo que vamos a ver acá. Él dice que es mejor eh, duplicar código que introducir una abstracción eh, errónea. Eh, justamente habla de cómo una vez que nosotros nos introducimos a un proyecto y vemos código que es muy complejo, nuestra primera eh, forma de pensar acerca de este código es que por alguna razón tiene que ser complejo, que se tomaron decisiones, que se atravesaron procesos por los cuales se llegó a la conclusión de que la mejor opción era ese código que es demasiado complejo. Y que por lo tanto el código que se vuelve complejo se vuelve difícil de reemplazar. Y entonces entramos en un ciclo donde inicialmente introdujimos una abstracción para resolver un problema, que es tener código duplicado. Esta abstracción empieza a deformarse hasta el punto en que es casi imposible sacarla del de código. Esa es la primera, la primera versión. Después Jason Sweat escribe: ¿Por qué no compro esta idea de que duplicar es más barato que introducir la abstracción incorrecta? Y él habla de que duplicar es una de las peores cosas que existe en software y que cuando hablamos de la abstracción incorrecta, probablemente estamos tratando de decir que obviamente es malo solucionar un problema de código duplicado con código malo, con código que es peor, este código de condiciones del que hablaba el artículo original. Y esta persona obviamente defiende que la abstracción correcta, no cualquier abstracción, pero la abstracción correcta es mejor. Eh, que duplicar código. Y una de las cosas que me parece muy interesante, que creo que no nos ponemos a pensar, es, eh, y, y como líder técnico siempre es muy importante pensar por qué pasan ciertas cosas. En el artículo original, Sandy Metz hablaba de cómo el código complejo es muy difícil de quitar. Eh, Pero ¿por qué? ¿Por qué termina por ser una cosa desafiante ver un código complejo y decir, no lo voy a refactorizar, no lo voy a reemplazar y no lo voy a quitar? Y en este segundo artículo, eh, Jason eh, habla de cómo eh, esto deriva de otra problemática. Por ejemplo, la falta de pruebas unitarias automatizadas, en el sentido de que tú no tienes la certeza de que si tocas algo no vas a romperlo. Eh, con una suite de test apropiada tienes eh, esa certeza. Y luego habla de la cultura de la propiedad colectiva en el código. Eso está muy interesante. Me metí a ver qué significaba porque esto viene de, de una. Eh, eh, de una serie de conceptos y fundamentos de algo que se llama Extreme Programming. Y esta cultura de propiedad colectiva dice que el código no le pertenece a ninguna persona, el código le pertenece al proyecto. Súper interesante y creo que me, me encantó esta, esta perspectiva. El código le pertenece al proyecto, no a la persona que lo escribió. En, en ese sentido, todos somos responsables del código de todos. No solamente soy responsable de mi código, porque mi código no es mío, es del proyecto. Y el resto del código, tan pronto yo esté en el proyecto, aunque lo haya escrito otra persona, también termina por ser mi responsabilidad. Entonces, si yo no escribo pruebas unitarias, eh, aunque yo tenga la certeza de que mi código funciona, pues no es correcto, porque en sí el código le pertenece al proyecto y el proyecto en sí tiene que correr con pruebas eh, unitarias. Entonces, es un análisis eh, muy interesante el habla de que... Con la cultura adecuada, esta cultura de, de, como decía acá, de propiedad colectiva y una cultura de buenas prácticas como las pruebas, las pruebas unitarias, debemos desarrollar una eh, manera de trabajar en la que no temamos hacer refactors o que podamos hacer refactors incrementales con despliegues continuos, de manera que podamos ver que nada se está rompiendo. Creo que ambos autores tienen puntos muy interesantes. Eh, yo personalmente siempre he hablado mucho de cómo esta idea de abstraer innecesariamente puede también terminar por ser perjudicial. sobre todo cuando estamos empezando a programar, creemos que las, estas llamadas buenas prácticas son leyes que tenemos que seguir a tabla roca, como decimos aquí en México o al pie de la letra como también solemos decir. Es decir, son una obligación cumplirlas con realmente, como siempre se cuenta este chiste, la respuesta a cualquier pregunta es depende. Eh, creo que hacer esta clase de análisis es muy interesante porque nos lleva a preguntarnos si realmente ese código que en ese momento percibimos tiene ciertas malas prácticas, es realmente tan malo que necesitamos introducir complejidad, porque también las abstracciones introducen complejidad para pensar y para analizarlas, o realmente la mejor decisión en el corto plazo sea eh, mantenerla. Final de cuentas... Nos, nos debemos de regir por qué es lo mejor para el negocio y el producto a, lar, a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las prioridades en ese momento? Eh, pero cuéntame en los comentarios, no me quiero quedar solamente con mi opinión. Yo creo que el primer artículo tiene muchos puntos buenos. El segundo artículo básicamente habla de que si vas a hacer refactor, lo hagas, lo fomentes. Creo que estoy de acuerdo con eso. Y que las abstracciones mal escritas son simplemente mal código. O sea, él dice, no existe la abstracción incorrecta, existe el código malo y el código bueno. Y obviamente, no puedes reemplazar código malo con código que es peor. Entonces, si vas a extraer, eh, cambiar código malo, tienes que cambiarlo por una abstracción bien implementada, es lo que él eh, comenta. Pero, ¿tú qué piensas en los comentarios? ¿Con cuál de las dos opciones te queda? ¿Duplicar código es lo peor o duplicar código es mejor que introducir la abstracción incorrecta? Revisemos al... Pues, ¿qué piensan ustedes en la, en la audiencia? Eh, ¿Se quedan con la perspectiva de que duplicar código es mejor que introducir una abstracción incorrecta? ¿O se quedan con la perspectiva de que eso no es verdad? Nunca hay que duplicar código y si lo que está mal es la abstracción, eso es lo que hay que corregir. Ahí justamente me faltaba un poquito comentar que en el artículo original, que por cierto es una cosa que ha ido mucho tiempo en la comunidad de Ruby, eso de que la abstracción equivocada la, abstr la abstracción incorrecta perjudica más que el código duplicado eh, él decía que la forma de solucionar una abstracción muy compleja es irte para atrás regresar el código duplicado y, y eso va a hacer que la lectura del código la complejidad del código sea eh, más sencilla esto es una de las cosas que creo que está como para otro tema que es la complejidad del código o sea, entre más sencillo de entender es el código, suele considerarse que es mejor. Y entre más complejo de entender es, suele considerarse, pues, obviamente, requiere más expertise. Ya por ahí dice Gustavo, nunca hay que duplicar código, ¿ok? Eh, eso es algo que creo que nos explican desde muy entrada a la carrera. Como les decía antes, el famoso principio de don't repeat yourself, eh, que es no te repitas a ti mismo, que es básicamente no dupliques eh, código. Dice. Yo creo que si para evitarte duplicar 10 o 20 líneas de código creas un desmadre súper complejo, es mejor duplicar. Ese, eh, Johnny, gracias. Eso es justamente lo que el primer autor argumentaba. Si lo que te vas a ahorrar con una abstracción no es lo suficientemente válido, mejor no lo hagas. Dice José, duplicar cuando el tiempo es dinero. Los sistemas siempre evolucionan. La abstracción es un tema de calidad y profesionalismo. Gracias, José. Eh, eso es algo muy importante, o sea, en software tomamos decisiones a corto, a mediano y a largo plazo todo el tiempo, a corto plazo para que las cosas pues sucedan, las historias se cumplan, los proyectos salgan adelante, las features se lancen en la aplicación, pero no podemos solamente priorizar el corto plazo y dejar, como decía el mismo Johnny, un desmadre para el mediano o el largo, porque entonces... Qué vamos a hacer después, ¿no? De lo que nos va a costar arreglar ese, esa complejidad, ese código, pues va a ser también eh, difícil. Y déjenme decirles que estoy muy contento de eh, que vayamos a regalar, como siempre, una beca aquí en Codi TV, eh, una beca de premium anual para acceder a todos nuestros cursos. Así que para todas las personas que quieran ganar la beca, solamente tienen que quedarse a ver el show y al final del mismo vamos a lanzar unas preguntas en Instagram sobre el live, sobre lo que estamos aprendiendo acá y la primera persona en contestar correctamente va a llevarse eh, premium anual. Dice por aquí Luis en Twitch, depende del contexto, qué tan rápido es necesario, qué tan rápido es necesario desplegar y la habilidad que se tenga en el momento. Eh, ya que me ha pasado abstraer mal y realizar un refactor después, muy cierto. O sea, si tenemos un deadline, si tenemos una entrega a corto plazo, hay que priorizar eso a veces. No es una cuestión de que eh, a veces también hay que saber eh, ser, ser senior implica tener que decidir entre si vas a eh, priorizar el saber lidiar entre lo que el negocio necesita y lo que el código puede hacer para el negocio. Y normalmente cuando estamos más empezando nuestra carrera, solo nos preocupamos por el código, por lo técnico, y no por cómo esto se está impactando el negocio. ¿Y qué pasa? Obviamente, sobre todo en las grandes empresas, eh, te, te ascienden cuando el código que tú estás haciendo tiene un impacto sobre el negocio y hay que también aprender a desarrollar esa eh, habilidad. Eh, así como también lo comenta aquí Luis desde Twitch. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado esa bonita sección. Otra de las secciones que nos encanta aquí en Cody TV es el tip de la semana. En este caso viene a cargo de Claudia, del equipo de desarrollo de Código Facilito, quien nos trae una de las cosas más nuevas en desarrollo frontend, que es animaciones CSS, con puro CSS, pero controladas por el scroll de la página. Eso está súper interesante. Y vamos a aprenderlo aquí con Claudia, que les digo, es algo súper nuevo en Frontend y para todos los Frontends, que espero que levanten la manita en el chat o dejen un comentario, a ver si les gusta esta sección que preparó Claudia para ustedes de Scroll Driven Animations, que es básicamente animaciones dirigidas por el scroll del usuario. Así que vamos para allá. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tip de la semana. Hoy les quiero contar acerca de Scroll Driven Animation, que como su nombre nos dice, son animaciones que vamos a controlar a través del avance del scroll en nuestra página. Se los voy a mostrar para que lo entiendan mejor. Como ven en esta página, a medida que avanzamos con el scroll, se va generando en la parte superior una barra de progreso. Cuando llegamos al final de la página, esta barra alcanza su máximo tamaño y a medida que vamos devolviéndonos al comienzo, esta barra va desapareciendo. Lo que a mí me gusta mucho es que solo vamos a necesitar HTML y CSS para poder hacer estas animaciones. Ya no vamos a usar nada de JavaScript acá. Y como ven, la documentación es bastante completa. Nos dice para qué funcionan, cómo se usa y está el código para que ustedes solamente lo copien y lo peguen en sus proyectos y ya estaría funcionando. Pero hoy les quiero hacer un pequeño desglose de cómo funciona esto y para que también puedan después adaptar este código quizás a sus propias necesidades. Vamos al código. Como ven, hice aquí un pequeño proyecto que es solo de texto para poder tener el scroll. Y lo primero que vamos a hacer es crear nuestra barra de progreso. Para eso primero vamos a hacer un contenedor sobre el texto. y le vamos a dar un ID de progress luego nos vamos al archivo CSS y vamos a empezar a darle todo el estilo a esta barra lo primero que vamos a hacer es utilizando el ID progress es darle una posición en este caso va a estar fijado y vamos a decirle que va a estar arriba a la izquierda de la siguiente forma Top. 0. Le vamos a dar el tamaño con un width de un 100% para que cuando crezca pueda alcanzar el 100% del tamaño de nuestra página. Y le vamos a dar un grosor. En este caso va a ser un EM, que es el valor que está en la documentación. El, el grosor la verdad es que podemos nosotros decidir qué necesitamos. Y le vamos a dar un color para poder verlo. En este caso va a ser verde. Listo, ya tenemos la barra aquí arriba creada, obviamente sin ningún tipo de, de animación. Luego vamos a tener que controlar de alguna forma en qué parte nos encontramos con el scroll. Es decir, que si estamos acá abajo, sea un 100% del scroll, cuando estamos acá arriba un 0%, etcétera. De esta forma vamos a poder hacerlo. Vamos a utilizar dentro de nuestro HTML un scroll timeline. Scroll. De esta forma. y vamos a controlar el scroll de la página page scroll de esta forma el html nos va a poder decir en qué parte nos encontramos por acá abajo vamos a crear un keyframe que nos va a controlar el avance o el crecimiento de esta barra Progreso. Lo que vamos a hacer aquí es que cuando vayamos a hacer que la barra vaya creciendo, sea que a medida que avancemos la barra crezca, ¿ok? Después les voy a dar una explicación como con algún cambio en el código para que vean la diferencia. Entonces nos vamos a ir desde el, el cero de forma horizontal. El tamaño máximo que va a ser el 1 también de forma horizontal. Transform, Excale 1. De esta forma vamos a poder controlar que la barra vaya creciendo o disminuyendo según necesitemos. Se los voy a mostrar, no se preocupen si no entienden ahora. Y ahora nos vamos a la animación como tal. Primero vamos a hacer un Transform Origin. Esto nos va a poder decir. Que la barra va a crecer desde el 0 desde la izquierda hacia la derecha, es decir, desde el 0% al 50%. Y vamos a conectar tanto el scroll timeline, que nos va a decir en qué posición nos encontramos del scroll, como el avance de la barra, para que pueda hacer toda esta animación. Okay. Vamos a conectarlo, una animación con el glow pro progress y vamos a guiarnos con un animation timeline que vamos a hacer con el page scroll que ya habíamos definido de esta forma y si vemos ya está funcionando nuestra barra de progreso ok y si nos devolvemos disminuye entonces qué pasaría si aquí arriba hacemos un cambio como les dije esto era para controlar que a medida que vamos avanzando la barra crezca de un 0 hacia un 1, aquí como ven cambia de un 1 a un 0 y ¿qué pasa? a medida que avanzamos la barra va disminuyendo y en este caso si vemos es de izquierda a derecha con el transform origin podemos decir que queremos ir de derecha a izquierda por ejemplo y quedaría de la siguiente forma Además de este ejemplo de la, de la barra de progreso, tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una especie de carrusel. A medida que avanzan las imágenes, se va mostrando la barra. Ahí. Acá podemos ver imágenes que van bajando o subiendo, según sea cuando vamos disminuyendo, aquí bajando en el scroll, disculpen. Y por último, esta que a mí me gusta mucho que tenemos un header fijo, pero a medida que vamos avanzando, este header va disminuyendo su tamaño para que podamos leer el texto más abajo. Y antes de terminar, les quiero dar un consejo, porque si bien estas animaciones son muy interesantes y se ven muy bien en una página, también tenemos que fijarnos en la experiencia del usuario. Como podemos ver aquí, eh, estas animaciones están soportadas por solamente Chrome, y hecho. Si un usuario entrara, por ejemplo, desde Firefox, va a tener problemas. Y se los voy a mostrar porque esto justamente lo tenía acá. Desde Firefox la barra no funciona. Entonces, tenemos que tener cuidado que lo que estemos haciendo no afecte la funcionalidad para un usuario. Y si es algo meramente estético, no tendríamos problemas. Pero siempre tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas. Espero que les haya servido mucho este tip de la semana. Y también coméntenos en, en los comentarios ahora qué les gustaría ver la próxima semana. Ya, nos vemos. Que estén. Para todas las personas que creen que CSS no es un lenguaje de programación, ahí lo tienen. Creo que sí es. Creo que todos estamos <laughs> de acuerdo en que CSS sí lo es. Pues HTML es la duda. La verdad, el discurso <laughs> se ha movido un poquito de si CSS o HTML a solamente HTML. Sí, ya, ya superamos eso. CCS es un lenguaje de programación. CSS al parecer ya está llegando más. El consenso dice Johnny, Johini, eh, perdón, tremendo. discúlpame, tremendo. Ame ah, también le encantó. Qué gusto ahí a la audiencia. Díganos, ¿lo van a implementar en sus nuevas páginas o qué les pareció esto que tuvimos acá? Excelente. Cuéntenos en los comentarios qué es lo que ustedes están, eh, lo que opinan de lo que acaban de ver en esta sección de su tip. De la semana hemos tenido diferentes secciones aquí en Coy TV, hemos visto pasar lo bueno, lo malo y lo feo, el tip de la semana, tuvimos el arco de la creación del Twitter y también las entrevistas. Y aquí estamos, innovando para darles un buen contenido de calidad a cada uno de ustedes. Y hoy tenemos una, un debut de sección que es respondiendo preguntas en vivo que ustedes hicieron. En esta ocasión. Luego hacemos, luego respondemos preguntas que nos hacemos nosotros. Hoy sí responderemos <laughs> preguntas que ustedes sí hicieron. Preguntas que la comunidad nos hizo a través de a través de Instagram. Por ahí, la, este, toma? Es ¿La un... otra. ¿Swish? ¿La ahí bien? está, mira, Aquí ahí está. Nada más son preguntas de Instagram que la comunidad nos hizo. Igual si alguien en el chat quiere hacer eh, alguna pregunta, ¿no? Eh, una de las preguntas me encanta que dice Django o Rails. Eh, no voy a contestarla yo porque obviamente soy un este un declarado fan de Ruby on Rails, pero voy a usar la voz de Eduardo. Que Django, por Rails. Cierto, Django, o Django de Python o Ruby on Rails para crear aplicaciones web. Voy a utilizar la voz del buen Eduardo que él ha usado ambos y él aún así se queda con Rails. Un pythonico así declarado pythonero. Creo dice que, hasta que la gente de Python sabe que Python y la web no son el mejor socio. No me redigo que sea malo, digo, no son el mejor. De que para eso ahí estará Rails, ahí estará Java, escribir otras cosas, pero quizás no es la mejor. Eh, mi opinión, mi opinión. Claro que sí. Eh, pregunta alguien, Rodrigo, aquí seguramente backend developer, porque pregunta, ¿cómo se centra un deep? Eh, la respuesta es que lo puedes hacer ahora en el, en el web moderno, lo puedes hacer con tres líneas nada más. Eh, creo que también se puede hacer con una sola línea de código, pero ahorita no me acuerdo cuál es la sintaxis. Pero si tú pones displays, flex, align item center y justify content center, con eso ya tienes eh, centrado tu dip. Y uh -huh. eh, no pasa nada. Antes era muy difícil. ¿Sí? Ese chiste ah, ya okay. es tan viejo que yo creo que hay mucha gente que hace el chiste que no, nunca se enteró. No se un que hay más script ya. Nunca se entró un dip cuando era muy complejo. Eh, antes, digo, para todas las personas que son nuevas en CSS y en desarrollo web, eh, tú, tú podrías entrar en el, en el eje horizontal con vertical align y en el eje horizontal no había nada. Entonces, lo que hacíamos, y esto es cuando ya existía Transform, que estamos hablando de hace unos 10 años, lo que hacías era posicionarlo a absolute 50%, pero luego subirlo 50% de Transform. Esa era la manera de centrar. Y si, no, y si no queda claro cómo funcionaba eso, es porque en medio, no quedaba en medio. claro. <laughs> Exactamente. O sea, lo movías en medio, pero... En medio de arriba y luego en medio de Exacto. El, el Position Absolute te, te, te tomaba en medio acá, pues. Y luego lo transformabas... Ponme aquí, Mike. Eh, lo, lo, te ponía en medio acá arriba, ¿no? Y luego este sí, otro 50% que no quedabas centrado porque quedabas, pues, para abajo. Y lo movías con Transform. Las viejas mañas de la web. No, y antes... Oh, no, Más difícil. Cuando era, monte. cuando era tablas, cuando era monte, <laughs> era cuando acomodabas, así es el layout de la web con tablas. No les quiero contar la verdad. Ni siquiera, la verdad, mira, yo llevo, desde que empecé a hacer páginas web, como 15 años. Como 15, 15 años. años. O sea, a ver, tienes 30. Sí, ya. ya sí, estábamos ya, en la prepa ya el... y ya estaba yo ahí peleándome con CSS y ya ni a mí me tocaron las tablas. No, tú tuviste lleno con. Ya no manejaba tablas y. Ah, Dreamweaver. Esas famosas hojas de estilo. Me a desbloquear ese <risa> recuerdo. <risa> Exactamente. <risa> eh, dice Yohini, no sé cómo lo hice, pero funciona. La verdad, aprendan CSS moderno, porque muchas cosas que parecen hacks ahí, súper difíciles en CSS, ahora ya se pueden hacer más fácil. Así es. Siguiendo con la sección de preguntas, que por cierto, pueden dejar sus preguntas ahorita. A mí voy en directo a través de los chats de YouTube, LinkedIn, Facebook. Y ya, creo. Esos tres chats well, ¿Twitch also. dijiste? Ah, Twitch también, cuartos, Twitch. Perdóneme, perso personas de Twitch, las queremos mucho, disculpen, <laughs> eh, Aquí estamos, ¿no? Eh, preguntas por ahí. ¿Por dónde empezar si quiero dedicarme a Data Science? Primero por aprender en código facilito, pero ya te decimos un poquito si no, si te quieres saltar ese paso. Por <laughs> Python. Python Por aprender Python. Es el primer paso. Próximamente en Excel. sí <laughs> Ahorita vamos a hablar Aprende de Excel. Eso. Aprender Python y aprender este SQL y luego aprender SQL. ya NumPy, Pandas, Pandas. Polars, Polars, estadística. Pandas. Nunca hay que olvidar las bases matemáticas. Creo que Data Science es un ejercicio mucho también del tema mental de cómo implementar las soluciones más allá de que si las soluciones en códigos en sí sean mega complicadísimas, sino las herramientas. Son una consecuencia de, primero, de sí. crear un modelo. Tienes, que, tienes que también, o eh, algo que algunos científicos de datos hablan mucho, siempre es este de cómo eh, tienes que saber mucho del negocio. O sea, Exacto. si tú eres una persona que va a usar Data Scientist para marketing, tienes que saber, un, tienes que un, un poquito en el área de marketing. Si lo vas a usar para finanzas, tienes que aprender un poquito de eso. Citando un poco a Breaking Bad, profesor, usted sabe de... Ciencia de datos y yo sé del negocio. Exactamente. Unámonos. Es, exactamente. Así es. Pu puede, puede pasar, ¿no? Eh, aquí están. Siguiendo con el tema de las preguntas. Eh, alguien puso: ¿Cómo se empieza? <laughs> Por el principio. Por el principio. Uh -huh. ¿Y dónde es el principio? Ya que seguimos con el tema filosófico, ¿dónde <laughs> comienza la programación? ¿Cuál no. es el alfa? Mira, tienes que empezar a programar programando. No se queda. es que Uriel Hernández 2023, tienes que empezar a programar Es que, no hay, es que como... quede claro, inmortalice No, picada. mira, muchas veces empiezas a programar como por los, la teoría, los algoritmos, Etcétera, Yo, claro, creo que sí, tienes que empezar a programar ya Hello World en Python, en JavaScript, que yo son los de... Con ciertas bases, mira. Exactamente. Hoy que recibí mi nombramiento como profesor Del Bootcamp de, <laughs> de programación desde cero, considero que hay ciertos componentes sobre la computación que tienes que conocer antes de programar. ¿Me explico? Claro. Sobre eh, Usar una computadora. Informática. 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 Uh -huh. Más que informática, bueno, que sí entra dentro de la, más o menos, informática, creo que sí requieres este pasito, porque hasta el día de hoy todavía no podemos programar en calculadoras de manera cómoda. Ojo, todavía no podemos programar bien en SmartWatch de manera cómoda, porque habrá quien diga, nada, ah, sí se puede, pues, ah, se de poder, sí. pero requiere cierto dominio de cierta tecnología llamada computación, Claro, no de dominio. No hablo de ingeniería de, de computación. Cierto dominio de computación, luego pasamos a programar. ¿Por qué? Sí, Porque puede haber cierta complicación. Que no sea una barrera para ti el instalar un programa, el configurar, etcétera. O sea, si eso no es una barrera para ti, yo creo que ya estás como para. Sistemas Python. operativos. Creo que esa sería la el uso de un sistema operativo. Sí, creo que, creo que, que estás más en la informática porque el sistema operativo también tiene otras complejidades ahí. Bootcamp de Ciencias de la Computación, vamos a hablar de sistemas operativos también. Ok, está bien. Eh, Pero el comienzo es programando y comienza en sí, código facilito Python, totalmente JavaScript. gratis. Exactamente. La introducción, la especialidad de introducción a la programación es totalmente gratis, donde puedes aprender a programar con Python desde cero, totalmente gratis en código sí, facilito. Ese sí, es el comienzo. Claro, <laughs> si estás muy chico o chica, digamos, en el sentido de que el álgebra lineal todavía está en un desafío para ti, digamos, la secundaria, cuando es cuando empiezan a hablar de variables, x es igual a y más 10, todo eso, entonces yo te recomendaría un lenguaje de programación muy gráfico como Scratch. O, por ejemplo, tenemos un curso en código facilito de programación con Minecraft. Que, por cierto, se lo voy a poner a mi hijo, me acuerdo oh. Exactamente. Okay. Muy bien. E ese curso muy bueno, la verdad. Se lo recomiendo bastante. Eh, hay unas de la audiencia. Y obviamente me encanta esta de Luis. Dice, ¿CSS puro o Tailwind? Para todas las personas que no conocen Tailwind, es como escribir CSS... Pero en clases, en lugar de que pongas todo tu código en line, es todo con clases y clases. Se llena de clases tu elemento y mucha gente critica eso. A gustos colores. ¿Cómo? A gustos colores. En Tailwind no haces sé si ese. Hay gente que no le gusta Tailwind. Pero lo que te voy, te voy a decir que es lo que Tailwind aporta, que la gente no ve y es un sistema de diseño. ¿qué es un sistema de diseño, una combinación de colores, pero sobre todo, la gente piensa que cuando hablamos de diseño habla de colores regla. Es una parte. Pero otra de las partes súper importantes en el desarrollo de interfaces es los espacios en blanco. Cuánto padding, cuánto margen y que haya consistencia entre estos elementos. Entonces, eh, en lugar de que yo te diga a ti, ¿cuánto padding vas a poner en los cards de tu página web? o conocido en el lenguaje moderno como hay mucho aire en tu página. Exactamente. Tailwind ya te da esas medidas, digamos, ya te las estandariza, o sea, tú igual estándares, tienes que poner la clase palabra. exactamente. Te da estándares. te da estándares, eso es lo que un sistema de diseño te da, te da estándares. Entonces, si tú quieres aprender CSS y estás en el proceso de aprendizaje y todo eso, CSS puro. Si tú estás en una urgencia de entregar un proyecto, alguien te contrató, eres un freelance, si haces eres un backend, así, así para para sacarlas como producto. Exactamente, Tailwind. Exactamente. Okay. Esa es mi respuesta. Alguien más preguntó algo en el mismo tono filosófico que se ha puesto hoy el COI TV, haciendo alusión a la pregunta de si Dios está muerto. Preguntó si PHP está muerto. No, PHP está riequete vivo. Está, está vivo. ¿Qué? PHP está muy vivo, la verdad. La realidad verdad. es que nunca murió. No, Al igual que murió. a Chabelo lo intentaron matar en Twitter <laughs> numerosas veces. Bueno, ya, ya ahora sí ya falleció Chabelo, pero en el caso de Twitter, él no ha. No no, no, PHP está muy vivo, la verdad. O sea, PHP eh, está, es un lenguaje muy rápido. Ahora salió Native, Native PHP, me parece que se llama, uh -huh. que es una, una cosa que es para que tú puedas hacer aplicaciones desktop instalables con PHP. El y ahora. Es de todo maestro exactamente. universidad. <laughs> hacer, el, hacer el desktop en PHP. Y, y luego, uh, falleció antes que Twitter dice es exacto. correcto ¿Falleció antes Twitter que PHP antes Twitter falleció por si, exacto me veo muy viejito hablando exacto. de Twitter no de Twitter de X perdón, de ahí X. en esa red social donde suelen sí, matar hoy, hoy vi que si cosas. tú intentas compartir un link en Amazon ya te dice que si lo quieres compartir en X ya no en Twitter ah bueno pero te decía que PHP también en últimas versiones introdujo lo que se llama el JIT el Just in Time Compiler Bootcamp de Ciencias de la Computación, por favor, inscríbanse. Todo todo lleva al Bootcamp de Ciencias de la Computación. Códigofacilito.com de hablar computación. Ahí van a aprender lo que es un JIT, un Just-In-Time Compiler. Eh, pero el chiste es que en términos prácticos lo introdujeron para que PHP fuera más eficiente todavía y se pudiera utilizar en casos como la ciencia de datos. Oh, se quedan atrás los de ¿Cómo? PHP. Tailwind tiene un JIT. No se quedan atrás los de PHP. Me, me agradan, de verdad. Por cierto, so, esta semana, perdón, Rafa, esta semana va a salir un nuevo curso de Tailwind en Código Facilito. Así que para todas las que personas que quieran Tailwind, códigofacilito.com diagonal promo y un precio especial para todos ustedes aquí en el código, en el Código TV. Pregunta Search en YouTube, Fedora o Debian. No tengo idea. Lo único que, la verdad, para serte muy sincero, el único distro Ubuntu. que he utilizado de Linux en mi vida es Fedora y me Yo gustaba. y sí También es no sé Ubuntu alguna vez. Ok. Estaba <laughs> bonito. <Fedora. risa> Lo que me gusta de Ubuntu es que como, tiene drivers. Le ponen ¿Cuáles son? No ¿Cuál es el sistema operativo de Linux que le pone personajes de Pixar a los sistemas operativos? Creo que es Ubuntu. Personajes de Pixar como nombre. Al, como código de nombre al, al sistema operativo. Hay, un, hay una distro. Pregunta por aquí, ahorita igual alguien que search o alguien de la comunidad de Linux que nos apoye con esta respuesta, dice, ¿cuáles son los próximos cursos a lanzar en la plataforma de código? Ah, es Debian, dice. Entonces cambio Debian. mi respuesta. ¿Cambio esa? Recomiendo Debian. <laughs> okay. ah, Exactamente. Sí. Dice, Debian lleva como nueve años usando una Mac, pero... Sí. Pero bueno, o sea, uso Ubuntu en, 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 en línea de comando, Ubuntu por el servidor. Al menos Unix sí usa. O sí, está bien, eh, de, de Pixar. Yo la verdad hace, hace rato que no me, no me adentro en temas de, de, de Linux, pues les digo, Ubuntu, bastante inicial de mi parte, claro. es como decir veo anime y solo veo. ¿Dipping? Dipping. Dipping, ¿Dipping? Sí, Dipping? recuerdo tu computadora con Dipping. Luis está comentando que él decía, ya, uh, Dipping. Yo la verdad es como esa persona que dice que ve anime y solo ve Naruto esa es la persona que dice que software libre y, y usa Ubuntu y usa Así. Ubuntu sí la verdad básicamente preguntaba aquí a alguien eh, se, se me pasó el nombre eh, decía creo que es más arribita Mike dice Paul eh, pregunta cuáles son los próximos cursos a lanzarse en la plataforma de código facilito el de Tailwind y el de No y acabamos de lanzar literalmente no, vimos, ayer Ajá, entieres, el de Signals de Angular. Signals y las semanas pasadas React, ¿no? React en el servidor. Dos de React y luego ya vienen otros ma, ma, te estamos haciendo uno nuevo de React Native y también estamos haciendo de datos varios, de, de ciencia de datos y de inteligencia artificial varios. En el curso el que, de MLOps también En el mí vista mí el ya que está que de Flores yo preguntaría React Native está vivo? Sí. Hablando de gente, bueno, ¿Shamarin ¿está vivo? Fíjate, no, Shamarin ya no. Ya no tanto, la verdad. Fíjate que hace poco mataron en Twitter a Florer. Eh, por un post en Reddit de alguien que decía: Dediqué mucho tiempo de mi carrera a estudiar Florer y ahora no encuentro trabajo. ¿Cómo Y estaban matando a Florer. Pero, ¿Pero? Sí. no acaba de nacer. Sí. Pero React Native está muy demandado. Tampoco Florer está muerto, por cierto. Hubo una gran. Esa, esas cosas de. ¿Cómo les encanta andar asesinando tecnologías en el internet? Uh -huh. eh, un día volveremos a hablar del tema de cementerio de tecnologías, como lo hemos hecho a veces en, en Halloween, y hablaremos de cuántas veces han intentado matar a tu lenguaje de programación favorito. Y ya, ya lo dije la otra vez, ahora va a ser más, porque deberíamos tener una sección aquí en Kodi TV, es cómo se nota que ahora se cobra por tuitear, porque y cada vez están más populares esas o tweets controversiales, esos posts controversiales para generar replies resulta que cuando hicieron público el algoritmo de Twitter, uno de los factores que es muy importante para que el tweet tenga eh, alcance Twitter es Blue. este uh -huh. es, que, es que haya replies, es que haya respuestas, entonces por eso ahora los Twitter Blue que, que da cierto engagement, reciben un pago ponen estos eh, posts medio rancios para que la gente les diga que no a eh, que la gente se enoje. A que la gente se enoje y conteste. Y entonces, así su tweet tiene más alcance y obviamente pueden acceder a más ingresos del revenue compartido de, de Twitter. De, alguien, regresando a la programación, <laughs> alguien preguntaba si TypeScript o JavaScript. Fíjate que estuve ayer viendo el curso de Signals de Angular de Código Facilito, que Ame, por cierto, muchas gracias por estar poniendo los links en el chat de YouTube. Eh, así que igual cuando aparezca un link, Mike, si sí lo podemos poner aquí en pantalla para que la gente de otros de otras redes los pueda ver. Pero a mí me preguntaba: ¿JavaScript o TypeScript? Ayer estaba viendo el curso de Signals de Angular. Angular se programa con TypeScript. Qué cosa tan linda, la verdad. Qué, qué bonito es usar un lenguaje tipado. Yo solo sé que Jorge Jano te diría TypeScript. TypeScript, la verdad. Creo y, que sí. Y eso me hace tener cierta cierta confianza en ese apartado. Con las preguntas que tenemos, que alguien preguntó alguna vez en, en, en Instagram, que por cierto ahorita pueden seguir escribiendo, por ahí alguien preguntaba algo sobre Vue, ahorita vamos sobre Convue. Mm, mm, mm. ¿Qué, ¿Qué es eh, Hibernate? ¿Qué es Hibernate? Es una, es como el Active Record, es como una capa entre tu código y la base de datos. Entonces, eh, es muy raro que en el desarrollo de una aplicación grande tú, este escribas SQL directamente. ¿Por qué? Porque una, eh, cuando escribes SQL directamente es cuando abres la puerta a ciertos ataques como inyección de SQL si no limpias bien tus parámetros. Estos frameworks como Hibernate o hiber, Hibernate, no hibernate. sé cómo se pronuncia, o el Active Record o eloquent, ellos ya eh, sanitizan, es la palabra que ellos usan, tus parámetros para que no vaya, corra un riesgo de inyección de SQL. Y la otra es que eh, al separar tu código de la base de datos es más fácil reemplazar la base de datos si quieres cambiar de, ¿cómo le llaman? De motor, si quieres ir de MySQL a Postgres, si no estás escribiendo el SQL directo. Entonces, es, normalmente esa, se, 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 se generan estas cuatro capas de, de abstracción en un proyecto web: las vistas, el controlador, el modelo y el ORM, que es el que va a la base de datos. Oh. Por cierto, voy a aprovechar a abusar de mi micrófono en esta sección. Hace unas semanas estaba editando un curso de React aquí en Código Facilito y el tutor mencionaba algo sobre hidratar, hablando de JavaScript. ¿Y yo qué es hidratar? O sea, de verdad, hasta el día de hoy sigo sin entender qué es este concepto de hidratación en temas de servidor y demás en React y JavaScript. Y ahora que tengo un experto frente a mí, me gustaría saber. Hidratar es un concepto que solo sucede cuando el render del componente es en el servidor. O sea eh, tienes el, eh, los componentes de React son como una representación en código de, de tu vista, entonces después se pasan a la vista, ese es el render. Entonces cuando se hace en el servidor ese proceso al navegador le llega un HTML, ya la vista. Entonces lo que el proceso de hidratar es que cuando llega acá viene acompañado de un código de React y el como que es volver a empatar la representación de HTML con la representación virtual de React. O volver a conectarlos para que entonces otra vez este React eh, vuelva a tomar, digamos, control de la interactividad. O sea, tu HTML que viene en HTML vuelve al control, digamos, de, de React. Ah, si sí funciona React. No, no siempre. O sea, el, el funcionamiento, digamos, por defecto de React es este, sin hidratación porque es sin render en el servidor. O sea, todo va en el cliente. Y el cliente hace la, el render, no al no en el servidor, sino en el cliente, y ahí es donde ya no hay hidratación. Oh. Gracias, Uriel. Pregunta por ahí, Paul Matías, curso de View in Nox. Ya estamos por ahí buscando nuevos tutores de Vue, la verdad. Es una tarea que ya estamos haciendo aquí en el COVID. Tenemos equipo de código. ahí, ahí en las tareas pendientes, ahí con la ciberseguridad, ahí que. Tenemos que buscarle. <laughs> Dice, ¿cuándo sale React Native? De hecho, no hace mucho publicamos un curso de cómo crear una Pokédex con React Native y está preparándose el nuevo, que es con una integración de manejo de imágenes. Está muy padre el proyecto, les va a gustar bastante cuando lo vean. Comenta Search que la senda Voyager funciona con PHP. Nah, no se crea funciona con Fortran. Sí, no, creo que va a ser. A ver difícil. cuánto costaría de dinero volver a, a hacer refactor de eso a otro lenguaje. Si la gente cree que, no, que se puede hacer nuevo todo y no es así. No, no por eso las tecnologías casi no mueren. Sí, por eso es es él sigue vivo. Los refactores son carísimos. Es una de las cosas. Además, que Un refactor de esas magnitudes. Es una de las cosas que le criticaban mucho a Elon Musk, que él es así un poser del software y se nota porque siempre anda creyendo hacer refactors. refactor de todo. Así, ¿Por qué no lo hacemos nuevo? Exactamente. Eso es algo, algo de alguien que quiere eh, como crear la sensación de que está haciendo algo, pero no. Demandar a hacer algo. Exactamente. <laughs> Me suena más así, ¿no? Ok. Eh, aquí estamos con las preguntas y respuestas de la, de la audiencia en este pequeño, en esta breve sección, que por cierto no sé si podemos dar por finalizada, o si tienen alguna pregunta más estamos en estos escasos segundos para recibirlas, y si no, pasaremos a nuestra siguiente sección, donde estaremos hablando de la fusión de dos de las cosas más demandadas en, el, en la vida profesional de la gente. Uno de los grandes crossovers de la historia. Es por cierto, en cualquier momento de la vida te van a pedir Excel en el trabajo, no importa a qué te dediques, estoy seguro. Nada, yo no uso Excel. sean las hojas de cálculo de, de, de Google, las las online, perdón, OneDrive, ¿sí? porque aquí usamos OneDrive en Code en Facilitator porque nos encantan los productos Microsoft. Este, aunque sea eso te cruzas. Claro, claro. Y ahora ¿Y Python? En algún punto de la vida, hasta las carreras que no pertenecen a, a programación, por ahí este la logística, los que programan algunos chips o bueno, no chips, sino algunos brazos robóticos o cosas por el estilo y todo lo demás, la mecatrónica se encuentran con Python porque Python igual es uno de esos, de esos caminos, de esas cosas que te vas a encontrar en cualquier momento. Es correcto. Uno de los grandes crossovers, Python y Excel, ahora juntos. Y en este video que eh, vamos a pasar ahorita, eh, Hanny y Rafa van. Pero a... primero, antes, un video promocional. Ah, no okay. no sé si, lo, si, lo, si nos lo cepillamos o no. Pero no, yo creo que vaya. Si ya está el. Eh, aquí está, aquí está, lo estamos viendo ya el, el, el preview. A ver. Vamos a pasar ahorita a, a ver la cápsula de la semana que preparamos Han y yo, en la que estuvimos hablando de Excel y Python, pero antes los dejamos con... Vamos directo ya. Python Vamos directo a Excel. la... Excelente. Entonces, no se despeguen de esto que es Kodi TV. Python ha llegado a Excel. Uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo ha llegado a una de las herramientas que también son muy muy utilizadas en el mundo. Así es, eh, como se ha comentado la nota hace unos días, Microsoft ha lanzado el anuncio de que ahora Python lo tendremos disponible en Excel. Vamos a poder experimentar sobre las bases de datos que vamos a tener en Excel y muchas cosas más a través de fórmulas y varias cuestiones que usualmente manejamos en este programa que es Excel. Así es, Microsoft Office ha implementado dentro de su gama de productos Office 365 la implementación de modelos, eh, específicamente en Excel, de importación de librerías de Python que sirven para análisis de datos, como también lo puede ser eh, Panda, Pandas o StatModels en Excel. ¿Cómo va a funcionar esto? A través de Anacondas, el servicio de, de librerías o el servicio Empresarial de Python que tienen por ahí implementados, se van a poder hacer uso de estas librerías de análisis de datos dentro de fórmulas de Excel, incluso con alguna graficación propias de Excel en esta misma clase de modelos. En el apartado de las fórmulas de Microsoft Excel vamos a poder ver algunos scripts y algunas sentencias de, de Python que van a poder implementar, algunas muy, eh, únicamente al alcance de un clic, sin introducir tanto código. Lo que podemos tener como producto es que. Con los datos que tú tengas en Excel vas a poder implementar todo el tipo de análisis que te puede proveer la ciencia de datos a través de, de pandas, ahora en Excel, ahora también en bases de datos que funcionen aquí en Excel. Por el momento solo pueden acceder por medio del canal de Insiders de Microsoft 365, así como el canal de beta para algunos de los usuarios. Estas actualizaciones van a llegar al resto de usuarios de manera regular. No sabemos cuándo, pero del momento, si quieres entrar al canal de Insiders de Microsoft 365, puedes hacerlo o también entrar al canal de actualizaciones en beta de Microsoft. Desconocemos el procedimiento para lograrlo, pero creo que está abierto al público en general. Así es, la verdad es que estamos muy emocionados por todo lo que venga a través de esta integración. Las nuevas, eh, las nuevas oportunidades que va a haber. Pero por supuesto vamos a estar platicando más sobre ello en el Code TV. No se despeguen de esto que es Code TV. Y pues ahí está ya esta noticia este crossover esta como mencionaban, ajá. ajá esta esta pequeña cápsula eh, de Python en Excel. Es correcto la verdad es que estamos expectantes es una noticia que tú dices. Mm. Sabemos todos que en Excel se pueden hacer muchas cosas. Pocas personas saben hacer todas esas muchas cosas. Sabemos que hay gente que literalmente hasta programa en Excel. No conozco a ninguna en persona. Sé que hay gente que lo, que lo hace. Entendemos de la capacidad y de la robustez de, de Excel. Entendemos que hay personas que literalmente manejan su vida en Excel, que hacen todo eh, en Excel de la misma. Y ahora la capacidad de trabajar datos, porque mucho ha pasado a lo largo de los años. Excel no es un gestor de hojas de cálculo. Con el tiempo la gente empezó a trabajar, a guardar muchos datos y a hacer pequeñas bases de datos en, eh, en Excel, pese a que en su momento Office inventó ese Microsoft Access y todo lo demás, pero resultó que la gente quería seguir usando Excel. Por ahí la gente empezó a hacer bases de datos e incluso hay integraciones hasta con MySQL, entre otras cosas. Y hoy, ¡pum!, hasta ciencia de datos vas a poder hacer en Excel. Sí, siento que es una herramienta que eh, se utiliza muy general. O sea, no, digo, creo que la mayoría de las personas lo han utilizado por una u otra ocasión por diferentes cosas. Tú, como dices tú, no, se utiliza a todo, todo el potencial que tiene Excel. Muchas personas no lo, no lo utilizan, no lo hacen. De hecho, estaba leyendo que, solo el, que el 95% de las personas que utilizan Excel no saben de la capacidad que tiene Excel. Para utilizarlo, ¿no? Y justamente como dices, existe eh, esa oportunidad de programar en Excel, de crear base de datos, de tener todo un control de muchísima información en base a Excel y en base a fórmulas, pero eh, no todos lo hacen, pero sí hay carreras que de hecho eh, llevan a cabo clases que te enseñan a programar en Excel y llevar todo el control en Excel. Mucha gente cree que es como que muy novedoso este asunto. Hay que recordar que Excel desde años, hace tiempo, integraba eh, macros y cuestiones con C Sharp, que en su momento eran lo que estaba eh, al pie de la programación. Y yo creo que esto viene a formar parte de una serie de movimientos que Microsoft intenta hacer, que es de llevar la serie de sus productos eh, 365 más cerca de la programación en el entendido de que... Incluso las grandes empresas entienden que programar es parte del futuro de muchas personas, no necesariamente el futuro de, de solo de las personas que estudian programación, sino que eventualmente programar va a ser algo muy este, eh, versátil entre otras, entre diferentes eh, personas. Por ejemplo, ahora van a estar este, trabajando algunas herramientas de ciencia de datos que están hechas en, en Python también eh, a través de Excel y eso fortalece la capacidad de analizar eh, cosas. Que la gente que usa Excel, que no necesariamente son los programadores al día de hoy, por ejemplo, piensan muchos eh, contadores, administradores, otras personas que no programan, que no están inmersos dentro uh -huh. de lo que es la programación, pero que sí están muy en contacto con las maravillas que puede eh, hacer Excel y seguramente ellos van a empezar a, a explotar de buena manera, van a empezar a, a programar un poco en eso. Quizás tengan que aprender a programar algunas sentencias en Python y espero que lo hagan en código facilito, que es eh, el mejor lugar para aprender a programar. En Python en español. Creo que empiezan a integrarse cosas. Hay que recordar que el segmento de mercado de Excel es turbo amplio. Uh -huh. No sé cuánto porcentaje del mundo <laughs> use Excel y muchos de ellos van a acabar haciendo líneas de código en Python, quizás por esto. Sí, y justamente eh, como comentas, la verdad es que viene cosas interesantes. Yo creo que mucha gente que no tenía ningún conocimiento o, o vaya, nunca eh, creyeron en la necesidad de llegar a programar. Ahora van a venir a, 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 a ver todo lo que puede llegar a, a crear en Python. Digo, estábamos platicando sobre las carreras, las diferentes carreras que, que hay, eh, los diferentes, eh, pues, ¿cómo se le puede decir? Eh, situaciones en las que te, te pones y llegas a conocer Python. Digo, yo vengo de una carrera que es ingeniería industrial que nunca te lo piden como tal, pero Excel es una de las herramientas que te que te dicen que debes de aprender con, con mayor facilidad, porque es cierto que muchas empresas que no son eh, de tecnología precisamente, sino empresas, no sé, de otro... La eh, industria en general... Ajá, la industria en general lleva a cabo muchas de las situaciones en Excel y por ello necesitas un mayor conocimiento. Ahora, con esta nueva integración puede haber esa, ese camino es a, a llegar a conocer... Nuevas, eh, pues, métodos para llevar a automatizar datos y demás, que lo hace bastante interesante incluso para personas fuera de la industria teca, ¿no? Es correcto. Respondiendo a la pregunta, eh, gracias, Jani, de, de Simon MacKillon, o ahora, Simon, Simón, te hablo a ti, te conozco desde hace años en el internet, no sé si es Simon MacKillon o Simón Maquilón pero me refiero a ti, te viste muchos bootcamps en esta comunidad, pero tu pregunta es muy relevante: es que puedes usar el lenguaje dentro de Excel. Es algo así. La realidad es que ahora a través de Excel vas a poder importar eh, librerías de manejo de datos que se usan en ciencias de datos usualmente, que se usan en Python, como lo puede ser Pandas, eh, se me el nombre de otras, otras más, Ando. NumPy, etc. Este. Vas a poder hacer esta importación a través de de Excel y vas a poder trabajar esa clase de datos precisamente ahora a través de Excel y sí vas a tener que hacer alguna consulta dentro de ese lenguaje ahora dentro de la barra de fórmulas de Excel, que es lo que estaba revisando en hace un breve un breve momento, lo dijimos en la en la cápsula, hasta el momento es algo que solo se puede hacer en las versiones beta, las actualizaciones beta que suelta Microsoft a sus usuarios de Office 365. Eh, creo que puedes formar parte de ese programa si te inscribes. No, no tengo claro bien cómo, pero uh -huh. por ahí medio revisé. Pero eh, así está la cosa. Es eh, Ahora lo que va a suceder, y veo así y veo un poco el futuro lado negativo de esta comunidad, es que habrá quien intente discriminar a quien hace ciencia de datos en Excel. ¿Sabes? Que es como, como una especie de preyorativo, pero la verdad es que entre más se amplíen las, las herramientas y las formas en las que llegan a las personas, creo que también hay mercado para, para eso. No pienso en esa etapa donde la gente eh, tendía a ver hacia abajo, hacia la gente que hace sitios web en Wix, en WordPress o esas cosas que son manejadores que hacen más sencillo a través uh -huh. de otros eh, CRM. Excel, es, es esto, a través de... De Excel mucha gente va a poder hacer eh, consultas, tablas o cosas de ciencia de datos, precisamente desde un, un programa que mucha gente no considera en sí mismo de programación, pero esto va a ampliar bastante más el sector de personas uh -huh. que empiecen a introducirse a ciencia de datos precisamente a través de este software. Es algo llamativo, pienso yo, que sucede, pero iba a pasar. Y, y bueno, creo que también va a, a las personas que manejan muchos datos, o sea que no precisamente son científicos de datos o están en el ámbito de programación como dices, pero manejan datos, ya sea por inventarios, por ventas, muchísimas Exacto. cosas que llega a pasar y van a tener esa posibilidad de aprender. Eh, no no digo a, a fondo Python porque algo que comentaban es que eh, ¿por qué Python era porque era un lenguaje que era amigable a alguien que no está vaya eh, tan adentrado, eh, pero que mm, hace pues es mayormente más fácil a ingresar como con JavaScript y demás. Sí, y es el lenguaje y, en el que ya se hicieron esas librerías ajá. de manejo de datos. No existen de esas en, en otros lenguajes o al menos no de manera tan popular. Y digo, en Excel también se pueden hacer estas eh, pues tablas, estas eh, que te ayudan a manejar los datos, fórmulas incluso que tú puedes realizar. Eh, con base a, a lógica y demás, para poder tener los datos que tú requieres, pero ahora con Python puede ser una manera interesante y hasta probablemente más fácil de llevar estos datos de la, menor, de la manera en que tú quieres, de visualizarlos, que es una parte fundamental en Excel, que es la visualización de los datos que tenemos en una hoja de cálculo. Es correcto, creo que ahora la parte del combo que le pertenece a SQL, que son los datos en SQL, pues va a haber mucha gente que llegue esos bloques de datos precisamente ahora a través de una hoja de cálculo como lo puede ser Excel. Ahí está la noticia, la nota, la opinión que hemos nosotros forjado ahorita. Seguramente van a haber, este, bastantes cambios en el momento a ver cómo llega a ese producto. Habría que ver qué termina por implementar Microsoft lo que Suele pasar es que estas empresas tratan de robustecer lo más posible ese producto insignia. Microsoft tiene productos insignia muy claros como lo son Windows, como lo es Office, y tratarle de meter lo más que se pueda a esa, a esa suscripción de ese producto que les ha dado de comer por décadas, que es a final de cuentas el Office. Esto ha sido esta breve sección eh, el día de hoy en la, revisando la... La nota, nosotros vamos a pasar a una próxima sección aquí en TV. No se vayan y los dejamos con esta valiosa información para que reciban con la mejor de los el mejor de los ánimos nuestra próxima sección aquí en CodiTV. Estás aprendiendo JavaScript, llegaste al lugar correcto para realmente dominar JavaScript, tanto en el frontend como en el backend. Acabamos de publicar nuevos cursos con la verdad lo último, lo más nuevo en React y Angular. Un nuevo curso de React Server Components, una revolución en la librería donde incluso ahora vas a poder integrar llamadas a la base de datos desde el servidor. También un nuevo curso de Signals en Angular. Signals es un nuevo tipo de objeto para programación reactiva que cambia por completo la forma en que desarrollamos vistas interactivas con Angular. Y el curso es uno de los primeros en español y ya está en código fácil. Y para toda la gente del backend está ya terminando últimos detalles, cocinándose el nuevo curso de Node.js y por supuesto el bootcamp de JavaScript en el backend donde aprenderemos Node.js, Socket.io, aplicaciones en tiempo real aplicaciones con conexión a bases de datos no relacionales como MongoDB y muchísimas cosas más, conceptos tanto básicos como intermedio avanzados. Así que si estás buscando un lugar para aprender lo más nuevo de profesores increíbles, ya llegaste aquí. Sigue disfrutando de Cody TV, no olvides suscribirte a nuestros videos porque siempre estamos publicando nuevas cosas. Estamos aquí para aprender y para también divertirnos un rato. Así que sigue disfrutando. Excelente todo el contenido que se está creando aquí en Código Facilito, Hani. Eh, y la verdad, para todas las personas que lo quieran ver, les vamos a regalar una beca, eh, una beca para una persona afortunada. Así es, eh, vamos a ir con la dinámica del día de hoy, que la verdad es una dinámica que nos gusta bastante. Lo empezamos a implementar desde el anterior CodiTV y seguimos justamente con esa dinámica que es. Contestar preguntas de lo ocurrido o de lo que se ha platicado a lo largo del Código TV de hoy en Instagram. Es correcto. Vayan al Instagram de Código Facilito, Instagram.com diagonal Código Facilito, y en unos segundos, minutos, el equipo detrás de cámaras va a estar publicando una historia con tres preguntas, y la primera persona en contestar acertadamente eh, las tres preguntas recibirá una beca anual de parte de Código Facilito y por acompañarnos el día de hoy en Cuy TV, que es un show que nos encanta realizar. ¿no? Así es, y también que sepamos si por ahí este, van a contestar las preguntas ay, perdón, <laughs> que, que tenemos del día de hoy. Son tres preguntitas, así que vayan a Instagram y no se pierdan esta oportunidad. Sí, igual que el equipo nos confirme cuando ya, ya están, ya están en Instagram, Instagram.com de Onal. Eh, código Facilito, y mientras las personas contestan, ya para irnos despidiendo de este Código TV, tenemos eh, que recordarles algunas cosas muy increíbles que están pasando en Código Facilito. Este lunes, este lunes que ya está por llegar, 4 de septiembre, abre inscripciones uno de los bootcamps que más había esperado la audiencia, que es el bootcamp de Machine Learning para aprender eh, en esta carrera que está en su boom total eh, desde cero, ¿no? Así es, la verdad es que, eh, bueno, ya tuvimos el bootcamp por ahí de ciencia de datos, el bootcamp de ciencia de datos avanzado y ahora viene este programa de eh, Machine Learning. Justamente estamos por, eh, pues, abrir la inscripción. La verdad es que estamos muy emocionados por, por este programa, por todos los temas que van a tratar. Por supuesto, ahí nuestro líder de bootcamp, Antonio Ferrerino, ha hecho un trabajo increíble con la currícula. Eh, así que no se lo pierdan este lunes. 4 de septiembre, si no me equivoco, sí. vamos a abrir inscripciones de este bootcamp. Y para todas las personas que quieran un descuento para este bootcamp, el preregistro está disponible. Cuando tú te unes al preregistro, eh, como lo están viendo ahorita en pantalla, códigofacilito.com diagonal machine-learning, eh, cuando tú te unes al preregistro recibes un correo para poder adquirir tu entrada antes que cualquier otra persona y eso te da acceso al descuento del 70% en tu inscripción único por lanzamiento, único para las primeras personas, es un precio que después ya no regresa, así que aprovechando que estás aquí acompañándonos en COITV, preregístrate, obviamente no hay ningún compromiso de compra, <laughs> te puedes preregistrar y al final decidir no adquirirlo, no pasa nada, eh, pero si por ahí decides que sí es el programa para ti, pues tendrás el mejor precio que va a haber disponible para este podcast Justamente, la verdad es que es un precio, bueno, el más bajo de, que tendremos en este bootcamp, así que aprovechenlo, digo, el suscribirse ayuda a que no se olviden de, del uh -huh. acontecimiento, por ahí también van a tener el recordatorio cuando ya va a estar disponible las inscripciones, así que los invitamos a preregistrarse, igual como, como dice Uriel, no es algo obligatorio, así uh -huh. que no se preocupen, pero es muy importante mantenerse informados si es de nuestro interés el tema a tratar. Claro, y en este bootcamp vamos a ver eh, toda la base de Machine Learning y algunos algoritmos eh, importantes para desarrollar modelos de aprendizaje. Vamos a ver matemáticas, muchas matemáticas para este, esta área que la verdad las matemáticas son muy importantes. Vamos a ver Scikit Learn, vamos a ver, por ejemplo, PyTorch, vamos a ver Hugging Face, vamos a ver este, eh, Keras, me parece. Eh, distintas librerías ML Flow para ML Ops. Eh, y algo, algo que me gusta mencionar sobre este programa es que ahorita todo el discurso que tiene que ver con inteligencia artificial está alrededor de los LLMs, los Large Language Models, basados en estos famosos transformers. Eh, y aunque sí vamos a tener una clase de LLMs, este es un bootcamp súper especial porque en lugar de caer en el hype, realmente te vamos a enseñar a desarrollar modelos de aprendizaje. No te vamos a enseñar a consumir el API de. OpenAI para que utilices GPT en tu servicio. ¿Por qué? Porque no todos los problemas de aprendizaje se solucionan con LLMs. Hay problemas muy específicos que con una regresión es más fácil eh, solucionar. Eh, y justamente en este bootcamp vamos a enseñarte todos esos fundamentos para que sepas hablar eh, a fondo de Machine Learning, para que puedas implementar distintos modelos. Todo eso está en este bootcamp con grandes profesores. ¿Clases cuándo tenemos, este, Hani? Lo, lo tendremos los miércoles y viernes a las 5 p.m. hora México eh, y por supuesto eh, las clases comenzarán el 13 de octubre. O sea, todavía queda tiempo, todavía queda tiempo para, para llegar a ese, a ese día y a ese momento eh, pues, importante, pero por supuesto recuerden que el, las inscripciones inician este lunes 4 de septiembre. Vamos a tener 17 clases de dos horas más tres cursos. Eh, entonces, eso es un modelo combinado de clases en vivo y cursos pregrabados. Eh, entonces, estamos hablando por ahí de más de 40 horas de contenido asegurado, incluso todavía un poquito más que, que eso, eh, de cosas como álgebra lineal, optimización, probabilidad, polars, eh, natural language processing, que es el entendimiento del lenguaje natural por máquinas, regresión lineal y logística. Eh, algoritmos, perdón, son cuatro cursos, porque hay uno de ingeniería de selección, me parece, no, no ahorita no recuerdo el nombre, son cuatro cursos, estamos hablando como de 45 horas de contenido para formar gente que pueda aplicar a roles de machine learning eh, juniors o intermedios, dependiendo de la experiencia previa que tú tengas. Eh, así que, la verdad, uno de los programas que faltaba en español, que la comunidad de habla hispana tanto necesitaba para que apliquemos a... Empleos muy chidos, ¿no? Así es, la verdad es que la ciencia de datos en sí es muy interesante y se viene pues con todo, pero eh, bueno, Machine Learning también, ah, bueno, es parte de, eh, pero eh, sin duda este programa está mmm, pues bastante eh, lleno, por así decirlo, con bastantes eh, clases, con cursos que son complementarios, por supuesto, para que todo el aprendizaje que tengan a lo largo de este bootcamp sea completo. Así es. Eh, no sé si ahorita, si ya todavía no tenemos persona ganadora. Bueno, vale, vayan a instagram.com diagonal código facilito, contesten las tres preguntas que hay en la historia y ahí tendrán acceso a una anualidad. Una persona se llevará una anualidad, la primera persona en contestar. instagram.com diagonal eh, código facilito. Y hablando de bootcamps, porque la verdad estamos haciendo un montón de cosas, Jani, estamos. Casi con clases diarias, casi con dos clases sí. al día, prácticamente. Eh, tú lo sabes mejor que yo. No sé si, Mike, tengas por ahí el, los profesores del bootcamp de JavaScript en el backend, que la verdad, eh, los galácticos los vamos a, a presentar ahorita, la verdad, puro, puro crack. Eh, adelante, Mike. Eh, ahí están los profes del Bootcamp que te van a enseñar backend con JavaScript, NestJS, Socket.io, aplicaciones en tiempo real. ¿Qué te podemos decir de estas, qué podemos decir de estas personas, Hany, si no grandes cosas, no? Así es, la verdad es que ya están listos para, para este bootcamp, ya están preparando sus clases, ya están con toda la emoción para enseñar todos los conocimientos, que también es un bootcamp súper interesante. Eh, bueno, digo, este es, va para eh, los interesados o los perfiles backend, así que ahí está por supuesto, liderado eh, por Bel Rey, que tiene una experiencia, una expertise increíble y que ha estado al pendiente de toda la currícula que veremos, todo el contenido a lo largo de este bootcamp. Tenemos, por cierto, a Catriel Guillén, que es Senior Software Engineer en Exteam. Tenemos a Héctor Patricio, que es Tech Lead en Automata. Tenemos a Juan Marcos, que también es Backend Lead en... No alcanzo a ver ahorita. y... Velo, velo.app, creo que es una startup muy, uh -huh. muy famosa en, en Argentina, de mucho uso en Argentina, la comunidad en Argentina nos puede re, re, respaldar, y Nicolás Castro, que es, eh, si no mal recuerdo, developer en eh, Funded Protocol, me parece. Así es. Así es. Y también, por cierto, está Juan, Juan Gallo. Juan, ¿Juan Gallo. Gallo que es eh, CEO en Cafecito que es una startup de mucho auge uh -huh. y mucho crecimiento en Argentina así que y también CEO en Fondit eh, Protocol así que la verdad es que ahí se viene lo bueno sí la verdad eh, no increíbles los profes estos profesores te van a enseñar a especializarte en el backend con JavaScript CódigoFacilito.com, diagonal, JavaScript, es la URL para que ya te inscribas. Ya hay inscripciones ya están abiertas. Próximamente vamos a empezar eh, clases y no te puedes perder la oportunidad de estar frente a frente con estos cracks de la industria, con estas grandes personalidades, para hacerle todas las preguntas que quieras acerca del de backend. Así que ya están los profes listos. Eh, ahora solo falta que también nos acompañes en esta increíble aventura que va a ser especializarte en el backend. Así es, y por supuesto también recordar que estos bootcamps también cuentan con un grupo donde están los alumnos y los tutores en el cual van a estar, van a poder poner eh, sus dudas y después, incluso si no pueden ver las clases en vivo y demás, pueden agregarlo ahí eh, y van a poder, eh, pues de la mano de expertos y expertas que ustedes ya vieron, van a poder responder todas las dudas que ustedes tienen. Pues nada, eh, ahí están los anuncios del de día, ya están los links eh, apareciendo en pantalla. Eh, sí, justamente también queríamos ahí, bueno, un pequeño recordatorio de que el bootcamp de introducción a la programación ya está casi por empezar. También estamos por ahí en todos. Eh, los aspectos desde Backend ya con JavaScript de eh, learning y demás pero también para las personas que van iniciando en este mundo de la programación que quieren conocer más también ya está por empezar el bootcamp de introducción a la programación que comienza el próximo 7 de septiembre y que en esta ocasión traemos una propuesta de valor para enseñarte a programar también eh, aprendiendo a utilizar herramientas de inteligencia artificial como Copilot, como ChatGPT, para acompañar tu aprendizaje e introducción a la programación. Así que si eres una persona que eh, quiere dar sus primeros pasos en programación, quiere reforzar las bases, que quiere aprender con ejercicios prácticos, que quiere practicar muchísimo código para realmente aprender a programar, este programa ya empieza la siguiente semana. Así que la verdad, ya últimos, últimos días para uh -huh. que tomes la oportunidad para que tomes la decisión de realmente aprender a programar. Así es, y justo como bien dijiste al inicio de este eh, programa, que mejor aprendiendo a programar que programando. Que programando, exactamente. <laughs> Frase que ya quedó inmortalizada aquí en COI TV por, por Fátima detrás de cámaras. Eh, estamos un póster ahí con, con, esa, con, ese... con esa imagen, ¿no? Eh, nada pues eh, ahorita, <laughs> dice dice Mike que se viene vamos a cerrar con esta frase icónica la verdad hemos aprendido mucho en este COI TV, espero que lo hayan disfrutado mucho, si gustan en el chat pónganos qué más quieren ver acá de qué quieren aprender, de qué quieren que hagamos creo que la sección de preguntas gustó bastante así que seguramente la verán de nuevo el próximo miércoles no olviden suscribirse, activar la campanita para que eh, les avise y no se pierda ningún código TV porque todos vienen cargados de cosas interesantes. ¿no? La verdad es que como siempre digo, cada miércoles se aprende algo nuevo y eh, en este eh, código TV siempre hay noticias actuales que siempre estamos por ahí eh, pues investigando y demás que es muy interesante de ver y por supuesto una de las secciones que también me agrada mucho es la de tips de la semana digo ese es un, una cápsula eh, pues especial de, de claudia que por ahí este las realiza que nos da muchísima información en unos minutos así hoy aprendimos de animaciones eh, basadas en el scroll aprendimos a programar con Spotify oh. aprendimos uh -huh. este, eh, que ahora podemos usar Python en Excel a través de este famoso, a, de, a través de fórmulas, eh, trabajando como data frames las columnas, creo que es una cosa revolucionaria esta parte de Python en Excel eh, y nada, nos, nos tenemos, que no hay otra forma de despedirnos si con, sino con esta <laughs> frase que quedará plasmada para la historia Así es. Y recuerden que si no han participado en nuestra dinámica, vayan a Instagram y participen. Lo que aprendieron acá en el Código TV va a estar ahí en esas preguntas y nos interesa muchísimo conocer, pues, sus respuestas y eh, que tengan la posibilidad de ganar esta beca premium en Código Facilito. Dice estos tips eh, los suben en shorts eh, para consultarlo. <laughs> Ay, perdón, lo subimos en videos también individuales en YouTube y también en TikTok. Subimos muchos clips de COI TV, así que también eh, adelante pueden este, consolar. Ya tenemos ganador, me anuncia detrás de cámaras. ¿Quién es el, el afortunado, el afortunada? Sí, bueno, pero... eh, sí, bueno, no pues nada, muchísimas felicidades a, a Simón. Así eh, es. Muchas, muchas felicidades. Eh, como él mismo ya nos anunció en el chat. Yo ya, yo ya contesté. Muchísimas felicidades. Y a todos quienes el día de hoy no les tocó ganar la beca, estén preparados porque el siguiente miércoles viene otra más y tienen que estar al pendiente de todo eh, COI TV. Así es, la verdad es que esta dinámica me agrada mucho porque, digo, es doble claro. premio. Uno aprende en este, en este Código TV y, aparte, se puede llevar una beca como Simón, al cual le damos muchísimas felicidades por ser el ganador de esta semana. Muchísimas gracias, Simón. Eh, con eso cerramos esta bonita transmisión. Nos vemos el próximo <laughs> miércoles. De nuevo, no olviden suscribirse, activar la campanita y estar al pendiente de las redes sociales de Código Facilito para. Eh, ver más de este buen código TV. Hasta luego.